el arranque a esta primera sesión, ¿no? De este primer módulo. Habría algunos avisos que darles, pero si quieren ya los dejamos al final, ya para que podamos dar comienzo, ¿no? Darte a ti la palabra. Hay algunos compañeros y compañeras que me avisaron que no iban a poder conectarse ahora, pero este video va a quedar grabado, así que lo pueden ver más adelante. Yo en algún momentito voy a leer lo que una compañera me mandó de sus reflexiones, de lo que mandaste. Y bueno, pues así ella también podría participar, ¿no? Si a alguien más también le sucede en algún momento, pues también se puede hacer eso, ¿no? Para que podamos aprovechar este espacio para compartir las reflexiones. Y bueno, pues ahora sí te dejo, Milton, para que puedas guiar esta conversación. Muchas gracias. Pues, bueno, una disculpa porque tuve algunos, bueno, estoy en un café porque tengo problemas de luz en mi casa y entonces, de repente aquí la conexión falla un poquito. Pues no sé si aprovechando que es la primera sesión y que pues somos pocos, por lo que veo en los participantes, pues que dedicáramos unos 5 minutitos a presentarnos cada quien así súper, súper breve, ¿no? El nombre, el país, la organización, algo así como de no más de 30, 40 segundos por persona, para no comer tanto tiempo y que no se alargue tanto la sesión, porque yo sé que hay diferentes horarios y diferentes, en fin, actividades, y también pues aprovechar para agradecerles si es que se tuvo que hacer el cambio de horarios. No sé si eso a algunos les afecte o les beneficie, pero agradecerles mucho y pues bueno, si gustan, no sé quién quisiera empezar. Bueno, empiezo yo, pues si gustan. Yo soy Gabriel Hernández, vivo en el estado de Morelos y pues bueno, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y luego en la UAM Xochimilco. Pues que podría mencionar. No sé si después de mí alguien quisiera pues presentarse rápidamente. Hola a todas y a todos. No sé si me escuchan. Soy Leonardo, periodista de Radio Progreso en Honduras, al norte de Honduras, y es un placer estar con todos y todas ustedes. Espero también pues poner en práctica los conocimientos y aprender mucho. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy Quiro Felipe, de la Preparatoria Comunitaria José Martí y del Centro Universitario de Ixhuatán, de la recién creada Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Un saludo verdes, les abrazo. Hola a todas y todos, soy Teresita Orozco desde Managua, Nicaragua, con mucho calor acá. Soy periodista de profesión y radialista de vocación y trabajo para Calls of Survival desde ya hace 6 años. Saludos. Hola a todas y todas, mi nombre es Wendy Pais, estoy desde Managua, Nicaragua y soy de Fundación Luciérnaga y nosotros hacemos comunicación en Centroamérica. Un abrazo. Bueno, hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Sergio Julián. Soy de de la comunidad mixteca aquí de Oaxaca, San Antonio, Huitepec, y formo parte del colectivo Ojo de Agua, que ya, pues, junto con Tonatiuh, y gracias, Lulú, por echarnos la mano por este momento de participar y de hacer este seminario. Saludos a todas y todos. Pues aprovecho para seguir, que más bien gracias a Ojo por invitarme a ayudar en lo que pueda. Yo soy originaria de Veracruz y bueno, pues ahora estoy en Oaxaca. Bueno, también estuve en la Sierra Norte de Puebla y conocí a algunos de ustedes. Y bueno, pues hago diseño gráfico. Y bueno, pues muchas gracias que me dieron la oportunidad de estar por acá. Bueno, aprovecho también.
Soy Tonatiu Díaz, de parte de Ojo de Agua Comunicación, y bueno, participo aquí en el seminario ya desde hace varios años. Y bueno, les envío un saludo y un abrazo desde Oaxaca, muy afectuosamente. Hola, yo soy Sofía Medellín y soy del DF, estoy ahorita aquí en la Ciudad de México, pero colaboro en la Sierra Norte de Puebla con el CESDER y parte del colectivo Tactolmectaltípac, Voces de la Tierra, que pues tenemos como proyectos de comunicación por allá, con grupos de comunicadoras, comunicadores, y bueno, pues varios planes así hacia el futuro. Entonces, pues un gusto verles a todas, a todos. Gracias. Rafa, estabas hablando, creo que se te congeló la imagen. A mí se me congeló, no sé qué pasó, pero bueno, ya te escucho. Sí, te escuchas ya. ¿Alguien más iba a presentar o ya no? Tal vez Daniel, que está entrando ahorita a la reunión, quizás se quiera presentar. Daniel, y faltó Rafa. Hey. Hola, de rápido, así nada más. ¿Qué tal? Aquí Daniel, bueno, yo soy de aquí de Sachila, Oaxaca. Soy un hombre trans, me dedico a hacer un poco de radio, no sé qué más preguntaron. Aparte de eso, hago radio, producciones con diferentes organizaciones, una de ellas Ojo de Agua, y básicamente ando como radialista comunitario, pero autónomo. Eso porque ando peleado con la radio de mi pueblo. Bueno, no, ciertas diferencias que hay ahí. Pues nada, agradecido de estar en este espacio, aunque apenas mi conexión recién me dejó entrar, pero pues eso, ¿no? Y también muy interesado en todo lo que viene con estos, con quienes nos van a facilitar todos estos temas que vamos a llevar a cabo. Y bueno, emocionado con esta primera sesión también, porque la verdad me gustó mucho toda la ponencia y explicación de cómo dividir estos conceptos, ¿no? Pero bueno, eso ya vendrá después. Gracias. Gracias, Daniel. Pues creo que nada más faltan Luis y Rafa, me parece. Bueno, ¿me escuchan? Y ahora sí. Sí, hola. Rafael Sevilla, aquí en la Sierra Norte de Puebla. Pertenezco al colectivo que acaba de mencionar hace un momento Sofía. Y aquí estamos, me da gusto verlos, muchas caras conocidas. Saludos hasta Oaxaca, desde Sinacapan. Bueno, y a donde quiera que estén, porque entiendo que están en muchas partes. Sí, un gusto. Gracias, Lulú, por acordarse de nosotros. Hola, hola a todas y todos. Hola, Lulú, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Luis Anaya, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, pues compartiendo este viaje que, pues a mí particularmente me tiene muy emocionado, y pues pertenezco al equipo de Ojo de Agua, trabajo para Ojo de Agua, estoy transmitiendo ahorita desde la hermana República de Etla. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, Guillermo, creo que te acabas de integrar y creo que faltarías tú para presentarte.
No, no te escuchas. ¿Tienes? Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, sí, perdón por integrarme tarde. Veo que se están introduciendo, ¿verdad? Soy el último. Soy Guillermo Monteforte. Creo que nos conocemos casi con todos acá. Soy de Ojo de Agua también, igual que Luis Anaya. Y bueno, estoy aquí en Ojo de Agua y llegué tarde porque apenas hice la tarea. Bueno, escuché el video. Entonces preferí como darle tiempo a eso. Está maravilloso. La verdad, tengo mucho ánimo de poder mantenerme al tanto de este proceso, porque creo que va a poner muchas luces en muchas cosas. Y me da gusto que vaya sintiendo aquí como un sentido de alianza, de equipo con los que estamos, y hacer comunidad aquí con quien estamos trabajando. Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias, Tona, por organizar esto. Sé que ha sido mucho tiempo de preparativos y de veras lo aprecio. Gracias. Bueno, no sé si alguien más falte de presentarse, si no, pues ya comenzaríamos. Milton. Muy bien, pues muchas gracias, qué gusto conocerles a todos, a todas. Ojalá que conforme avancen las sesiones de este seminario, pues se sumen más compañeros y compañeras. También me da mucho gusto ver y reconocer a amigos, amigas, camaradas en este proceso. Y pues bueno, a darle, ¿no? Para no llevarnos más tiempo. Pues bueno, yo considero que tal vez ustedes ya tuvieron la fortuna o la desfortuna tal vez de escucharme por un rato en ese video un poco atropellado que también tuvimos por la cuestión tecnológica. Tengo regularmente problemas de señal donde vivo. Pero bueno, pues más allá de repetir o de reiterar algunas de las cosas que ya se dijeron en ese pequeño video, o incluso de lo que a lo mejor algunos de ustedes pudieran haberse asomado en los otros videos que por ahí se sugirieron, pues más bien creo que este espacio ya es más bien como para compartir, para debatir libremente, sobre, evidentemente, pues tratando de ceñir nuestras participaciones pues los temas que se abordaron como parte de la sesión 1, del módulo 1, modernidad, modernización, capitalismo, colonialismo, principalmente, pero no sujeto solo a eso, ¿no? Evidentemente pueden desbordarse las discusiones o las reflexiones hacia otros ámbitos, pero pues ahora sí que mi forma de iniciar sería más bien pedirles pues a ustedes su palabra, quien quiera participar libremente. Por ahí se había sugerido la posibilidad de hacer un pequeño trabajo de reflexión, de una cuartilla, algo. Yo sé que pues todos estamos metidos en muchas dinámicas, temáticas, agendas complicadas, y pues no se trataba aquí de dejar una actividad larga y farragosa, ¿no? Sino unas líneas ahí que a lo mejor nos pudieran servir para compartir o para abrir boca y empezar un diálogo. Entonces, pues pues ahora sí que ¿quién dice yo? ¿Quién quiere compartir un poco de lo que le resuena en torno a las discusiones, a los temas, a los problemas que por ahí se abordaron en los videos, o a cómo lo están viendo desde la perspectiva de sus organizaciones, de sus comunidades, desde sus países incluso, ¿no? Pues adelante. No sé, tú nos podrías ayudar, Lourdes, a llevar como la... Yo no veo aquí quién pida la palabra, pero tú lo puedes ver, ¿verdad? Se supone que sí. Bueno, si alguien quiere comenzar ahorita, o si alguien quiere pedir la palabra, creo que por ahí hay alguna manita, ¿no? Que para solicitar la palabra, o si quieren, yo puedo comenzar porque una compañera que me avisó que no iba a poder venir hoy a la reunión y que le hubiera gustado mucho, pero bueno, me mandó su trabajo y si quieren puedo comenzar a leer el trabajo de la compañera. Es de María Sohoff y les voy a leer lo que ella mandó. Dice: no solo han colonizado nuestros territorios, nuestros pensamientos, nuestras creencias, sino también nuestros sueños y lo que ahora en esta modernidad concebimos como el buen vivir. Se trata de tener mayor poder adquisitivo para comprar un carro, tener un celular moderno, construirse una casa de bloque y cemento, entre más grande y ostentosa mejor, porque nos han hecho creer que una casa de adobe y teja es sinónimo de pobreza. Lo mismo sucede en los cultivos
y el uso excesivo de agroquímicos, haciéndonos creer que esa es modernidad y que ahora estamos mejor y tenemos un buen vivir, porque ya no hay que invertir en tiempo y trabajadores para limpiar la tierra y sembrar. Otra cosa que veo es que están perdiendo también los símbolos de la ropa que usamos las mujeres, porque el tejido en telar se ha sustituido por máquinas que pueden bordar en unos minutos y producir en series, con diseños, entre comillas, modernos, como dicen acá. Todo lo anterior va de la mano con los programas de gobierno, tanto municipal, estatal como federal, para, entre comillas, mejorar la vida de la gente, de las comunidades, rompiendo y desapareciendo sistemas de organización comunitarias. Y bueno, pues esto fue lo que nos compartió la compañera María Sopov. No sé si a partir de esto alguien quisiera complementar alguna de sus reflexiones que hayan hecho. ¿Quién dice yo? Gracias, Lourdes. Sí, si alguien más quisiera compartir, anímense, hoy estamos de oferta. Bueno, yo me lanzo al ruedo. Pues a mí me gustó mucho la charla que nos diste, Gabriel, en el video. Me hizo como mucho sentido, me resonaron muchas cosas en relación a pues, lo que estamos viviendo. Pues más directamente o más cercanamente en la Sierra Norte de Puebla, pero no es exclusivo de ahí. Creo que hay como actualmente, voy a detener el video porque está como medio débil la señal, hay como actualmente como un embate muy, muy voraz, muy fuerte del capitalismo sobre nuestros territorios, ¿no? Sobre los territorios de los pueblos, y que esto responde justo a lo que tú explicabas, a una lógica de crisis global que pretende como reconfigurar o ampliar, ¿no? O expandir como pues la lógica de la acumulación capitalista y específicamente sobre pues, los bienes comunes, ¿no? los territorios y los bienes comunes. Entonces los procesos como de despojo, que es lo que nosotros en la Sierra Norte de Puebla vemos como muy evidentemente, pues están así a la orden del día, ¿no? Y están súper agresivos. Y bueno, pues esto es como la relación de lo que, cómo ahora el capitalismo afecta o el capitalismo entra de una manera distinta y mucho más violenta, mucho más agresiva, ¿no? O sea, ya no es solamente como la explotación del trabajo, del campesinado, ya no es como la relación con los caciques, que es, pues, en la Sierra Norte de Puebla es muy añeja, pero ahora es una amenaza que viene del exterior, que viene de grandes capitales, que viene con una fuerza muy importante, muy tremenda, y que los pueblos pues resisten, ¿no? Los pueblos se organizan, los pueblos están luchando y están resistiendo. Es muy, también muy, muy sorprendente cómo en la Sierra Norte de Puebla no han dejado entrar a ninguno de estos proyectos y ya llevan pues ya casi 15 años en este embate, ¿no? En este intento, amenaza constante de megaproyectos así de mineras, hidroeléctricas, extracción de hidrocarburos, todo eso, y los pueblos a través de pues la experiencia ya también de muchas décadas de organización y de lucha, pues han logrado como resistir. Y ahí, bueno, pues yo lo vinculo también en preguntarnos cómo pues la comunicación está jugando un papel bien importante ahí también, ¿no? En los procesos de resistencia y de lucha, y qué tipo de comunicación estamos generando a partir de estas experiencias, y cómo también pues eso, como darle, como visibilizar, ¿no? Estas prácticas comunicativas, estas experiencias que estamos como observando en las resistencias, en las luchas frente al gran capital, y también frente a los discursos, ¿no? Del gran capital, o sea, frente a los discursos justo modernizantes, ¿no? Justo de el progreso, el desarrollo, ver que les vamos a traer empleos,
y que mucha gente los repite, ¿no? Porque están también incorporados en los discursos que se reproducen a nivel local. Entonces, bueno, pues eso me resonó mucho todo esto que nos platicaste. Muchas gracias por la clase magistral. Gracias, Sofía. Creo que pidió la palabra. ¿Quién? ¿Qué falló por ahí? Teresita. Sí. Hola a todos nuevamente. Pues la verdad es que la clase me dejó así como boquiabierta porque son respuestas que yo no estaba preguntando, pero sí las he ido encontrando sin preguntarlas. Simplemente creo que mi ser lo estaba preguntando sin decirlo en voz alta. Recientemente hice un reportaje sobre el agua, sobre la carencia de este vital líquido, y hablando con un compañero decía que la industria nos está haciendo creer de que hay carencia de agua, pero es que se está sobreexplotando este recurso agua de sobremanera para la producción. Y entonces estuve viendo y analizando, comparando también. Y ahora que estuve en comunidades indígenas en la costa atlántica de Nicaragua, estuve hablando con algunas comunidades y cómo el elemento agua no está en sus comunidades ahora y tienen que comprarla, ¿no? El agua está siendo contaminada por la minería y cómo es triste ver que la gente está trabajando y dejando los cultivos, dejando la tierra, abandonando la tierra. Y ya no está produciendo alimentos porque también además se paga muy, muy barato por ir en busca del oro, por explotar este recurso, pero de cierta manera siendo ellos explotados, porque al regresar de ir a huiriciar, o sea, ir a buscar oro, estas personas llevan elementos nuevos a sus comunidades que antes no se consumían, por ejemplo, el aceite, el arroz, eran productos que antes no se consumía, y el alcohol. Entonces hay una problemática muy fuerte en estas comunidades porque están llevando como los elementos básicos, decimos, ¿verdad? Pero que antes no se producían en la comunidad, antes se comía lo que se producía en la comunidad. Pero ahora, hasta en las comunidades, mucho se está trabajando en servicio del comercio, en servicio de la demanda. Y con esto nos estamos yendo y metiendo a dejar el campo. Hay un problema grandísimo con que la gente está migrando de sus territorios, está abandonando las tierras, está yéndose y abandonando por producir y luego por comprar servicios que no necesitábamos o que antes no necesitaban. Por ejemplo, me decían y demandaban de que antes, que la gente incluso estaba vendiendo parte de sus tierras porque siente que el dinero se les va muy rápido y es para poner un cable de internet, para tener un celular, para tener cosas que antes en las comunidades pues no se veía. Y hay una gran necesidad de recuperarnos y regresar a la tierra, regresar a nuestras raíces, pero como que hay mucha confusión también de cómo no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo estaba analizando en cómo la colonización y todo este problema nos está haciendo creer que nosotros debemos de seguir ese ritmo, ¿no? De seguir ese ritmo y que está acabando con la vida. Al final de cuentas. Gracias, Teresita. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo. Wendy. Sí. Bueno, esta pequeña reflexión, pues a propósito de que vivo en Managua y que le comenté a una vecina que iba a hacer este curso con Ojo de Agua y de en qué consistía. Entonces, una frase que me quedó así como que a mí no me afecta, ¿verdad? No me afectan estos temas. Entonces, de ahí la reflexión, que yo le puse el vaso de leche, pues. Bueno, cada aspecto de la vida está marcada por el colonialismo y el capitalismo. Hasta lo que aparentemente es insignificante. El vaso de leche, por ejemplo. Un producto de la canasta básica, de alto consumo en un país ganadero, como lo es Nicaragua.
pero la ganadería de hecho llegó a Nicaragua de la mano de los españoles hace 400 años. Es un modelo capitalista que consiste en botar el bosque, crear potreros, quemar el terreno, contaminar los ríos, explotar a los animales. Y al final, pues un pequeño productor, por ejemplo, recibe 10 córdobas por un litro de leche. No tiene acceso a préstamos, los insumos son muy caros y con el tema del COVID son hasta escasos todos los insumos que utilizan en el campo. Las grandes procesadoras como Lala, que hace poco llegó a Nicaragua, acopian la leche, le sacan mantequillas, suero, crema, leche 0%, leche 2%, que es la que compra mi vecina para que va a engordar. Y hoy compró un litro de leche a 35 córdobas. Hace un calor en Managua, infernal, y no tiene agua porque hay sequía. Pero a ella no le afecta el capitalismo ni el colonialismo. Eso era lo que quería compartirles. Gracias, Wendy. ¿Quién más? Yo quería, me recuerdo algo que he visto pasar aquí también en la Sierra Norte de Oaxaca, ahora con estas experiencias que comentan, y es como en comunidades donde hace muchos años no había llegado la carretera, había una forma de vida marcada por un tiempo propio, ¿no? Por un ritmo propio de la vida que tenía sus sonidos, su ritmo, ¿no? Y su forma de consumir, su forma de relacionarse, o sea, una forma de vida propia, alejada de la ciudad y en relación con los pueblos vecinos. Y de repente llega la carretera, después de muchos años de estarla solicitando a la gente y de hacer muchos esfuerzos para que llegara, y después de 20 años o un poco menos de que llega la carretera, empiezas a notar como una proliferación de tiendas de Coca-Colas, de el sonido del lugar ya no es el sonido de la naturaleza, sino el sonido de los autobuses, de los coches que vienen y van, el tiempo de la gente ya es el tiempo que tarda en ir y venir en el autobús, y entonces empieza a estar marcado las propias referencias de la misma gente por el afuera, ¿no? Entonces en esa búsqueda de mejorar la propia vida se enganchan. No es que no estuvieran enganchados al capitalismo, pero se enganchan totalmente a estos ritmos, a estas formas de percepción, de consumo, y sobre todo lo ves mucho en el propio cuerpo de la gente que antes estaba obligada a ir y venir a pie y hacer esfuerzos físicos constantes, que pues puede ser una joda, pero tú veías por lo menos a los compañeros que estaban bien maimeyes, y ahora pues todos traen unas panzas que denotan así ya como un cambio de vida, ¿no? Entonces, me recordó mucho a estos ejemplos que he visto también por acá. Yo puedo. Vas, Luis. Sí, un poco en el sentido de lo que dice Tona, ¿no? Yo viví muchos años en la Ciudad de México y no notaba qué era lo que pasaba en la ciudad, pero hoy que regreso a ella puedo, por ejemplo, escuchar los sonidos de la ciudad y son terribles. No se puede hablar por teléfono, no se puede uno concentrar. La relación entre las personas es una relación un poco, como dice Tona, marcada por tiempos, marcada por deber seres, ¿no? Que tienen que ver con el colonialismo, con la idea que se nos vende de bienestar, ¿no? Entonces estamos en la ciudad supuestamente con todos los servicios y llenos de bienestar y con esta vida en México, por lo menos, que es verdaderamente insana, ¿no? Y del otro lado, me toca estar, hace poco me invitaron a desgranar unos compañeros y todos estábamos sentados ahí con la lumbre del anafre desgranando. Entonces me estaban explicando que ese maíz que tenían era el producto de 10, 15 años de trabajo, que era el maíz que habían ido recolectando uno por uno, año por año, el mejor maíz, hasta que tenían ese maíz que guardan en un recipiente, en otro recipiente guardan otro maíz que es un poco
de menor calidad, y en otro el que le dan a los pollitos, y el otro el que le dan a los puerquitos, y es muy contrastante, ¿no? Pienso la vida sana que se nos quiere vender dentro de esta idea del capital, la de la leche que dice Wendy, la de los tiempos que dice Tona, y esta otra vida en donde se toma uno el tiempo de escoger la semilla adecuada para la cosecha del próximo año durante 15 años. Entonces, esto me trajo un poco lo del video que nos estaba presentando Gabriel. Gracias, Luis. No sé quién, de los que falten, alguien quisiera compartir un poquito más de su experiencia, de lo que reflexionaron de los videos. Me parece que seguimos como escuchando las mismas historias, ¿no? Y referencias, a pesar de que estamos en diferentes lugares, ¿no? Aún en México, y que estamos en diferentes lugares, pero estamos viviendo la misma situación, ¿no? Quizá con diferentes nombres o tiempos, pero son cosas muy, muy parecidas. No sé si alguien más de los que falta quiera compartir alguna otra cosa. Guillermo. Gracias, Lulú. Milton, no sé si llamarte Milton Gabo, no estoy seguro, pero la verdad me encantó la charla que nos ofreciste, muy clara. A mí me ayudó a ubicar muchas cosas que he escuchado y ponerlas en su lugar. Y más que hablar de una experiencia propia, quisiera compartir un par de inquietudes que se vinculan una con la otra, que son como preguntas que me hago en torno a todos esos conceptos que nos explicas y nos ordenas, ¿no? Uno tiene que ver con esta visión de que cómo traemos todas y todos el capitalismo adentro, ¿no? Porque lo hemos vivido, lo traemos muy adentro, y que seguimos en él aunque nos haga daño, que sabemos y lo platicamos que nos hace daño, pero ahí seguimos en el caminito hacia el abismo, pues, ¿no? Hacia el momento de que ya los recursos se acaban y nos destruimos solitos, ¿no? Esa reflexión se me hace interesante, y esa contradicción, ¿no? ¿Por qué se da, ¿no? Me quedo con esa duda, ¿por qué somos así, ¿no? Yo sé que es una pregunta complicada, pero es una pregunta que me voy a estar haciendo por un rato, ¿no? Y la segunda, que creo que tiene que ver con lo mismo que mencionas, es el conflicto entre los desposeídos, ¿no? Que de pronto el capitalismo mismo genera a gente que es como clases que están los desposeídos, y entre los desposeídos hay distintas clases de desposeídos y se pelean entre ellos, ¿no? Nos peleamos entre nosotros. Y entonces eso de por qué, cómo funciona eso, ¿no? Y por dónde va. Y eso sí tiene que ver mucho con vivencias propias y vivencias inclusive dentro de Ojo de Agua, donde vemos conflictos internos en comunidades, en procesos de lucha que van en el mismo camino, pero peleadas entre sí, ¿no? Y a veces defendiendo posiciones y dando valores a cosas que les hacen daño, ¿no? Que sabemos y saben que les hace daño, pero aún así las defienden, ¿no? Entonces, no sé, me encantaría, no sé si en esta sesión o en otra, que reflexionemos en torno a esto para entenderlo un poquito más, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Guillermo. ¿Alguien más? Los que no hayan participado, o si Gabo quisiera también compartir, no sé, algo además de lo que ya nos pusiste en este video. Sí, muchas, claro que sí, muchas gracias. De entrada, pues agradecer sus comentarios, sus reflexiones que ahorita han estado compartiendo. Creo que ayudan bastante a ponerle pues más carnita a la reflexión, a la discusión, a fortalecer, ¿no?, algunos aspectos de lo que a lo mejor por ahí se dijo muy apresuradamente en ese video, y que sin duda alguna pues nos habla de la complejidad de este mundo contemporáneo que nos ha tocado vivir, y donde pues ninguno de estos problemas o de estos fenómenos que se expresan de diferentes maneras pues nos es ajeno, ¿no? Nos es ajeno en el sentido de que pues somos parte de las comunidades, somos parte de una sociedad, somos parte de un estado-nación, somos parte incluso de este sistema respecto del cual pues seguramente nuestro posicionamiento es estar en contra de él, pero a final de cuentas seguimos siendo parte de él y lo seguimos reproduciendo, porque justamente
Eso es un poco una de las características del propio capital, que pretende ser totalizante, ¿no? Pretende, aunque no lo logra del todo, afortunadamente, ¿no? Porque efectivamente hay un dominio capitalista a nivel mundial, pero pues siguen existiendo las comunidades en donde hay relaciones sociales que no están atravesadas por una lógica capitalista, o incluso en las propias ciudades, como ya mencionábamos, ¿no? Ahí se construyen también relaciones en el barrio, relaciones familiares, etcétera, que no están atravesadas por la lógica de la ganancia, por la lógica de la máxima ganancia con el mínimo de esfuerzo, o por este individualismo, ¿no? Sino que también se construye colectividad aún en esos espacios del propio capital. Entonces, es una tensión, es una suerte de contradicción entre que por un lado el capitalismo pretende totalizarse, pretende que las relaciones de mercado se lleven a todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero por otro lado también la naturaleza humana le impone un cierto límite, ¿no? al desarrollo del propio capital, y si realmente, y eso nos va a ayudar después a discutir y a entender un concepto muy importante que es el concepto de hegemonía. Es decir, el capital es dominante, pero no necesariamente es hegemónico, aunque pretende serlo, ¿no? Es decir, domina el mercado, domina las relaciones sociales, domina las relaciones entre los países. Bueno, ahora con el tema de las vacunas y la pandemia, pues es evidente el papel que están jugando las farmacéuticas y este control monopólico y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una pretensión del sistema capitalista por volverse hegemónico, pero siempre existe, digamos, la posibilidad, el hecho solo de imaginar un mundo no capitalista o de luchar por él, eso nos habla de que el capital ha fracasado en su pretensión de hegemonía absoluta. Porque si realmente el capitalismo nos hubiera colonizado de manera absoluta, ni siquiera seríamos capaces de imaginar una alternativa al propio capital, ¿no? Eso, por un lado, llena de esperanza, pero por otro lado también el capitalismo está más presente de lo que a veces nos imaginamos y efectivamente está metido en la casa, está metido a veces en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones comunitarias. Digamos que el capitalismo siempre busca formas de colarse en las retículas más pequeñitas de la vida social, ¿no? Entonces, vivimos mucho, un poco como en esa contradicción, como con un pie adentro y con un pie afuera constantemente, ¿no? Pero bueno, es parte de la propia naturaleza del propio sistema. Hay, digamos, experiencias y procesos que a lo mejor no necesariamente están planteándose derribar el capitalismo o destruir al capitalismo, lo cual pues se dice fácil, pero seguramente que no será tan fácil si eso se logra hacer algún día, pero por lo menos están planteando o imaginando relaciones de carácter no capitalista o están decididamente enfrentándose al propio capital de muchas formas, ¿no? Los procesos de fortalecimiento de lo comunitario a esa escala, por supuesto, que están, digamos, por lo menos poniendo límites, ¿no? A la forma en la que el capital se interioriza en las propias comunidades. Entonces, creo que lo interesante es, de alguna u otra manera, no solamente documentar o acompañar estos procesos, sino en la medida de lo posible ser parte de ellos, porque en ese sentido retomo algo que sí es muy de la autoría de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Los propios movimientos sociales que están hoy día enfrentándose de diversas maneras al capital, de alguna u otra manera están prefigurando lo que pudiera ser ese mundo del mañana. Es decir, no están esperándose a destruir al capitalismo para ya construir relaciones no capitalistas, sino que en el propio seno del capitalismo se están planteando esa posibilidad de construir relaciones de carácter no capitalista, y eso es algo que el capitalismo no lo había previsto posiblemente, ¿no? Y que efectivamente le pone límites, ¿no? Más los otros límites de los cuales ya habíamos hablado, ¿no? Y lo interesante es ver cómo, digamos, para el caso del, digo, no es porque sea solamente interesante, sino para efectos de este seminario, de este diálogo que tenemos, pues ver cómo esto se comporta y cómo se expresa en los diferentes países, ¿no? En las diferentes regiones.
Pero lo que sí es un hecho, y eso es algo que pudiera caracterizar al capital pues en todas sus expresiones territoriales, es este antagonismo entre los desposeídos, ¿no? Que ya mencionaba ahorita Guillermo, y que definitivamente sí es uno de los, de las, hay toda una serie de autores que han hablado y discutido mucho sobre este tema del antagonismo. Y como decíamos, el antagonismo entre las clases que de por sí son antagónicas, pues es evidentemente explicable y es consustancial al propio capitalismo. Pero ¿qué pasa con estos otros antagonismos que el propio capital produce y que fundamentalmente son estos antagonismos entre los poseídos y los desposeídos y otro tipo de antagonismos que hay que no son propiamente capitalistas, que algunos son incluso precapitalistas, pero que están ahí presentes y que se exacerban en el contexto del capitalismo? Por ejemplo, el antagonismo que hay, por ejemplo, entre a veces entre lo urbano y lo rural, ¿no? O el antagonismo que hay, entre la sociedad nacional y los grupos culturales diferenciados, ¿no? Por ejemplo, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, u otras colectividades que desde la perspectiva de lo nacional se consideran como minoritarias y que a veces generan estos antagonismos. Y precisamente creo que algunos autores han planteado mucho esta idea de cómo superar el antagonismo entre los desposeídos para articularse en una plataforma unitaria de lucha que vaya más allá de los particularismos. Y eso es un tema que me parece muy importante porque definitivamente el capitalismo se sigue reproduciendo a base de estos antagonismos que produce entre los propios desposeídos. Pero hay momentos históricos, Marx tenía una frase muy bonita que decía, hay días que condensan años, ¿no? Es decir, hay momentos históricos en donde, o ciertas coyunturas en donde las perspectivas particularistas de los diferentes sectores que en otro momento pudieran ser antagónicos, son dejadas de lado para pensar a una escala más amplia. A veces esa escala más amplia puede ser la escala de lo nacional. Y yo sé que sobre lo nacional hay mucho, mucho debate y quienes estamos mucho en el ámbito de lo comunitario, desde las organizaciones locales, tenemos muchas veces ciertas reticencias con lo nacional. Sobre todo porque en América Latina, pues el Estado-Nación monocultural no existe, ¿no? Al interior del Estado-Nación hay otras nacionalidades y hay una nacionalidad que se pretende hegemónica, pero muchas veces lo nacional se convierte también en un instrumento de lucha que hace, poner en pausa o entre paréntesis los particularismos. Pensemos lo que acaba de pasar ahora en Chile en esta votación histórica, ¿no? Lo que acaba de pasar en Chile se definió a escala de lo nacional. Es decir, las fuerzas progresistas, la izquierda, etcétera, fueron a ganar esa elección a nivel nacional, ¿no? O lo que ahora pasa en Colombia es también un proceso que se está dando a nivel nacional. Claro, es un nacional constituido de múltiples particularidades, ¿no? Pero se están planteando esta posibilidad. Entonces, un poco era esa la invitación también, ¿no? A reflexionar en no ver lo nacional o el Estado-Nación versus lo comunitario como una dicotomía, como algo que o estás de un lado o estás del otro, ¿no? A veces nos centramos tanto en lo comunitario que olvidamos la lucha a nivel nacional y al revés, ¿no? Hay veces que estamos tan enfrascados en la lucha por lo nacional, la conquista por el poder, incluso los procesos electorales, que se nos olvida lo comunitario. Y un poco la invitación es esa, ¿no? A no ver esta dicotomía o a no seguir reproduciendo esta dicotomía, porque a final de cuentas esas son posiciones ideológicas, pero no necesariamente representan las posturas de los propios pueblos y comunidades. Las comunidades desde la época de la colonia se enfrentaban al poder virreinal apelando a la legislación nacional. Bueno, no existía la nación como tal, pero a una legislación general, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco iba por ahí también esta invitación que sobre todo cuando veamos este tema del Estado, creo que vamos a poder profundizar un poco en ello. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría para no monopolizar. Eran algunas ideas que ahorita me surgían a partir de sus propios comentarios y un poco pues creo que pensando en cómo podríamos ir prefigurando lo que va a ser la reflexión de la siguiente sesión, y de los siguientes módulos incluso, un poco la pregunta que yo les haría, a lo mejor un poco para ver si podemos dialogarla un poco a bote pronto, es, por ejemplo,
preguntarles un poco más allá del diagnóstico de cómo está la situación en nuestras comunidades, en nuestras regiones, en nuestros países, ¿cómo ven ustedes la correlación de fuerzas? ¿Qué se está haciendo para enfrentar? ¿Qué tan hegemónico o qué tan dominante es el aparato de la élite en nuestra región, en nuestro país? ¿O qué tanto las propias comunidades o los propios procesos locales o los movimientos sociales están de alguna o de otra manera resistiendo el embate o inclinando la correlación de fuerzas de su lado, ¿no? Un poco iba por ahí, y ver cómo esto se puede reflejar un poco en los espacios de comunicación en los que ustedes están involucrados e involucradas. Bueno, hasta ahí lo dejo. Si alguien quiere lanzarse a hacer alguna reflexión, bienvenido, bienvenida. Sofía, creo que te querías tomar la palabra. Sí. Sí, no quería responder la pregunta de Gabriel, pero quería hacer otra pregunta, o sea, o otra cosa que me queda a partir de lo que nos pasaste, el material y todo eso, me surgió como otra inquietud. Porque tenemos como muy claro que las relaciones de tipo capitalistas pues son destructivas, ¿no? Nos destruyen a nosotros, a los seres humanos, destruyen a la naturaleza, y bueno, pues no hay duda de que lo que luchamos o lo que queremos o el horizonte que buscamos pues es a desarmar estas relaciones capitalistas, el sistema capitalista, ¿no? Eso es como bueno, muy, muy evidente, ¿no? Y por otro lado, pues también la cuestión colonial, ¿no? La cuestión de la colonialidad también es algo que pues estamos como muy ciertos que hay que desmontar, ¿no? Estas relaciones también de la colonialidad que aún están vigentes. Lo que me queda así todavía es que cómo hacemos con la modernidad, ¿no? O porque creo también que hay muchos movimientos, muchas luchas que le están apostando por algo que yo he escuchado que le llaman como modernidades alternativas, ¿no? No directamente, o sea, no directamente vamos a no, ni superar la modernidad o destruir la modernidad o negar la modernidad. O sea, ahí como que se me hace como el campo o la arena así como un poquito más compleja, ¿no? En este sentido. Y bueno, te quería preguntar tú cómo la veías o cuáles son esas salidas, si es acaso como salida a la modernidad o qué hacemos con esto, ¿no? Y esa gracias, Sofía. Era sí. Más una pregunta que una participación. Bueno, si no hubiera algún otro comentario por ahora, pues igual puedo, no sé si responder, pero al menos sí comentar mi punto de vista en torno a esto que comenta Sofía. Bueno, yo creo que sí, entrándole justo a esta cuestión, ¿no? De la modernidad, la modernización. Creo que es interesante reconocer, pues por un lado, que la modernidad es tan omniabarcante como lo es el propio capitalismo, ¿no? Es decir, la propia modernidad es parte ya de nuestra vida, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Incluso hasta en los lugares que uno podría pensar que son los menos modernizados o los menos modernos, ¿no? Claro, los niveles de modernización varían. Y eso tiene que ver muchas veces con la cuestión tecnológica, con el acceso a ciertos bienes y servicios que nos prometió la modernidad. Pero definitivamente la modernidad es también algo que habita en nuestra vida cotidiana y que también pues, ha posibilitado el desarrollo científico y demás. Es decir, no todo es negativo con la modernidad, ¿no? La modernidad tiene sus claroscuros, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a lo mejor yo enfaticé mucho en el,
en el video la parte negativa, la dimensión negativa de la modernidad, como uno de los saldos de la propia modernidad, pero lo interesante es observar cómo la modernidad se había pretendido como el proyecto civilizatorio que iba a emancipar a la humanidad de sus atrasos, de su pensamiento mágico, de incluso de que la iba a alejar del riesgo permanente que implica vivir sujetos a la, no sé, al clima, por ejemplo, a los vaivenes de la naturaleza, etcétera, ¿no? A los virus, ¿no? Por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo y detalle. Y bueno, lo que es un hecho es que la modernidad, en ese sentido, los posmodernos tal vez tenían un poco de razón. La modernidad fracasó en darnos igualdad, en darnos prosperidad, desarrollo, progreso a todos, ¿no? O sea, la modernidad en ese sentido sí es un proyecto fallido, pero no necesariamente la modernidad es algo que haya que negar. Me parece que el capitalismo sí, pero la modernidad es algo con lo que incluso podemos aprender a convivir. Ahorita estamos conectados gracias a un elemento de la modernidad y pues quienes hacen comunicación saben perfectamente bien la importancia que tienen las nuevas tecnologías, lo digital ahora incluso en este proceso, y eso no hubiera sido posible sin la modernidad misma, ¿no? Y hay algunos autores que han planteado o algunas experiencias que se han encaminado más bien a esto que tú estás mencionando, lo de las modernidades alternativas, ¿no? Es decir, estos procesos en los cuales se busca darle la vuelta a esta idea hegemónica de la modernidad y a recuperar de la modernidad lo que sí nos es útil y desechar lo que no lo es, ¿no? Y más bien una suerte de yuxtaposición entre modernidad y tradición, más que yuxtaposición, de articulación entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Entre la tradición y la modernidad. La modernidad no quiere regularmente a lo tradicional, justo la modernidad se plantea como la superación de la tradición, pero la propia tradición sí ha incorporado muchos elementos de la modernidad, ¿no? En las tradiciones de las comunidades, etcétera, pues uno puede ir a San Juan Chamula, digo por poner un ejemplo, ¿no? Muy llamativo, uno puede ir a San Juan Chamula y encontrar que en la iglesia más tradicional y los rituales de San Juan Chamula, el elemento principal de la ritualidad es una botella de Coca-Cola, ¿no? Entonces, vamos, las tradiciones o las sociedades que son, vamos a decirlo así, tradicionales, regularmente han incorporado elementos de la modernidad e incluso los han resignificado, ¿no? En ese sentido, los pueblos tienen más esta plasticidad o esta flexibilidad para incorporar dentro de sí, en su tradición, eso que les llega de fuera y que es parte de la modernidad. Entonces, en ese sentido, los propios pueblos nos enseñan cómo la modernidad pues tiene estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, hay procesos muy claros donde que pretendidamente buscan asumir la modernidad, pero darle la vuelta y construir una modernidad alternativa, u los propios procesos que se dan en las comunidades muchas veces sin planteárselo de manera muy intencional, pero terminan por incorporar elementos de la propia modernidad, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que la propia modernidad fracasa en este sentido de ayudarnos o de llevarnos más allá de eliminar el riesgo, ¿no? Justamente lo que dicen algunos autores es lo contrario, ¿no? La sociedad moderna es la sociedad más riesgosa, ¿no? Porque todo el tiempo estamos en un riesgo permanente. Digo, ahora aparte de la pandemia, hace unos días estábamos preocupados porque iba a caer un cohete espacial chino, ¿no? Y entonces había toda una reverberación en las redes sociales de gente opinando y pensando que iba a caer. Entonces, hasta ese tipo hasta la basura espacial, que es propia de la modernidad, se ha convertido en un riesgo, ¿no? Para la supervivencia, etcétera, ¿no? Entonces, un poco va por ahí la reflexión en torno a la propia modernidad, pero también en torno a esta capacidad de los pueblos por asumir la propia modernidad, pero a veces resignificándola. Hasta ahí lo dejaría, no sé si alguien quisiera compartir algo más. Tona, querías comentar algo. Sí, es ahora en el video hablabas de cómo la modernidad pone en el centro al hombre, ¿no? No al ser humano, sino al hombre como representante del género humano, dejando a la mujer
en un plano secundario y bueno, de ahí el enlace con el patriarcado, que me imagino vamos a ver en otras sesiones. Pero en este poner en el centro al hombre, lo que quería como detallar es que lo que se pone en el centro es también la razón, ¿no? La razón, la razón humana o la racionalidad, que luego se le llama la racionalidad económica o la racionalidad instrumental, que es la razón humana como herramienta para desplazar todo lo demás del centro, ¿no? Para dominar a la naturaleza y todo esto que nos platicabas en el video, ¿no? Que es básicamente esta razón lo que domina. Y es lo que se alega todo el tiempo, que nos vuelve superiores sobre el resto de las especies. Y pensando sobre cómo darle la vuelta a la modernidad o cuáles son los elementos que se pueden rescatar, una cosa que yo vería muy importante es cómo, sin desplazar a la razón, porque efectivamente creo que es lo que nos define en mucho, ¿no? Como especie, no necesariamente es lo único que nos define como especie, ni siquiera, ¿no? Pero sí es algo de lo más importante. Y sin dejar de lado la razón, creo que sí podemos como darle esa transformación a dejar de ser un instrumento de dominación y convertirse en una razón crítica, ¿no? En una razón histórica donde des cuenta de todos estos procesos, que es especial, que es más o menos lo que buscamos, ¿no? En nuestros procesos, en este mismo diplomado, de hecho. Entonces yo creo que sí sería como una salida de la modernidad hacia otro tipo de... No sé si es lo que, pues, el fallecido tristemente Juan José Bautista, ¿no? Recientemente, que era uno de los máximos exponentes de la decolonialidad y como de las máximas promesas intelectuales que había. Entonces, no sé si es lo que él llamaba la transmodernidad, porque todavía no le he cachado todavía por ahí su pensamiento, pero sobre todo esta cuestión de sin desplazar a la razón, darle ese giro, ¿no? Hacia lo crítico. Muchas gracias, Tona. No sé si alguien más iba a comentar algo o comento algo por ahí. No, si quieres tú seguir. Gracias. Bueno, pues esto que comenta también Tona, pues da como para a lo mejor incluso entrarle a una cuestión más, pues ya incluso hasta más densa, ¿no? Ahorita a propósito de la mención que hace del profesor Juan José, que recientemente falleció, ya varios autores, bueno, no sé si ubican ustedes un poco a los autores que empezaron a hablar de la era posmoderna o del fin de la modernidad y del inicio de la era posmoderna, como Bátimo, por ejemplo, Lyotard y otros autores, ¿no? Que empezaron a hablar en la época en los años 90. Francis Fukuyama, por ejemplo, también, ¿no? Que decían, la modernidad ha fracasado, la modernidad ha llegado a su fin, la modernidad ha terminado, se acabó la era moderna y ha empezado una nueva época, ¿no? Que es el mundo posmoderno. Y lo que ellos planteaban era un mundo en el que ya la modernidad, todos los grandes paradigmas de la modernidad habían llegado a su fin, ¿no? El sujeto, la razón, la racionalidad, el progreso histórico, la emancipación humana, o sea, todo lo que caracterizaba la modernidad había llegado a su fin, porque era evidente, ¿no? Que el siglo XX, con sus guerras mundiales, con el mundo bipolar, ¿no? De la época de la Guerra Fría, la guerra nuclear o la amenaza de una guerra nuclear, en fin, todo lo que fueron esos grandes temas del siglo XX, pues mostraban que la modernidad había llegado a su fin, o que había fracasado, que no había cumplido con sus promesas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo interesante es que antes de que estos autores empezaran a dar estos debates sobre el fin de la modernidad, en América Latina se estaba dando un debate muy interesante que, por supuesto, no era reconocido ni mucho menos entendido por el centro, por Europa, ¿no? Que proviene de todos estos pensadores de la filosofía de la liberación. Me refiero principalmente a Enrique Dussel, me refiero principalmente
a algunos teólogos también, como Gustavo Gutiérrez, entre muchos otros, ¿no? Escanone, varios autores por ahí latinoamericanos que decían, bueno, lo que pasa es que no es lo mismo decir que la modernidad fracasó en Europa en los años 90 del siglo XX, a decir la modernidad ha fracasado desde América Latina, donde los pueblos pues más bien han sido víctimas de la modernidad y de la modernización, donde incluso pues los propios países han enfrentado la propia modernización, más que querer modernizarse, han resistido los embates de la modernización. Y entonces no es lo mismo hablar del fin de la era moderna desde Europa que desde América Latina, ¿no? Incluso, por ejemplo, recuerdo un debate muy interesante que se dio entre Enrique Dussel y Habermas, un filósofo alemán que a lo mejor han escuchado, y Karl Otto Appel, otro filósofo, que ellos, y bueno, otros autores incluso, ¿no? Como no sé si recuerdan este famoso libro, a lo mejor por ahí les habrá llegado, de Alain Touraine, un sociólogo francés, que se titula ¿Podremos vivir juntos? Es decir, como apelando a esta idea de todavía es posible la vida en colectividad, la vida comunitaria, la vida como nos lo había planteado también la modernidad, ¿no? Cobijados bajo el Estado-Nación. Y entonces decía Enrique Dussel, ¿no? Bueno, esa pregunta se puede hacer desde Europa, ¿no? Donde a lo mejor las condiciones materiales de vida aseguran la posibilidad de que todo el mundo tenga para sobrevivir, y eso es relativo. Desde América Latina, desde un pueblo originario que vive en la pobreza, marginado, pues la pregunta no sería si podremos vivir juntos, la pregunta sería si podemos vivir, para empezar, ¿no? Ya después vemos si podemos vivir juntos o no, pero por lo pronto hay que resolver el si podemos vivir, ¿no? Es decir, hay condiciones materiales de vida para sobrevivir, para vivir. Entonces, creo que ya desde América Latina se había adelantado mucho este debate, nada más que obviamente pues ya parece que los europeos van a andar leyendo a autores latinoamericanos, ¿no? O sea, no están ni siquiera en su horizonte, ¿no? Pero ya desde América Latina se había planteado este debate muy fuerte. Y de ahí, por ejemplo, que cuando veamos el concepto de liberación, vamos a entrar un poquito más a esto, porque justo es lo que se plantean autores como Enrique Dussel desde los años 60, desde el 65, 66, 67, o sea, muchos años antes que los europeos llegaran al gran descubrimiento de, oh, la modernidad fracasó, estamos muy angustiados por ello. No, eso ya se había diagnosticado desde hacía mucho antes en América Latina, ¿no? Y no con conceptos teóricos, sino desde la realidad de los propios pueblos, ¿no? Entonces, y un poco desde ahí viene esta perspectiva también de la transmodernidad, ¿no? Lo transmoderno es precisamente el asumir, no que la modernidad fracasó del todo o que ya estamos en la posmodernidad, es una modernidad distinta a la que desarrolló en Europa. Hello, Gabriel, como que te entre una relación, una condición transmoderna en el sentido de que es una modernidad atravesada por otras características y en donde incluso lo que existe es una coexistencia entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Es decir, la modernidad no eliminó la tradición en América Latina, sino que más bien podría decirse que la tradición incorporó la modernidad de alguna u otra manera o también fue desplazada en algunos sentidos por la propia modernidad. Es decir, esta idea de que todo mundo iba a ser civilizado, creyente de la ciencia, de la tecnología. Ah, perdón, con mi audio, afortunadamente no se cumplió del todo, ¿no? Y entonces coexiste la tradición con la modernidad, y entonces precisamente esta tradición que no logró eliminar o desplazar por completo la modernidad, hoy día se empieza a visualizar como una fuente emancipatoria, ¿no? Es decir, un poco, ahí vamos un poco con lo que ha planteado
Armando Batra ha dicho en varias ocasiones que para las sociedades rurales o para los pueblos latinoamericanos, la utopía no está solamente en el futuro, ¿no? No está solamente en lo que queremos alcanzar como la modernidad, ¿no? La modernidad era, neguemos el pasado, neguemos la tradición, vayamos hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? En América Latina, el futuro, la utopía, está muy articulada al pasado, al mito, ¿no? Es decir, a recuperar la palabra de los ancestros, de los abuelos, a mirar el pasado como, no como algo que hay que abandonar, que hay que negar y dejar, que hay que superar, sino más bien como algo que nos puede inspirar para construir el futuro. Es decir, hay una articulación entre mito y utopía, ¿no? El mito y la utopía, que se ven siempre como algo separado, ¿no? El mito apunta hacia el pasado y la utopía apunta hacia el futuro. En América Latina, mito y utopía son, vamos a decirlo así, dos dimensiones de lo mismo, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Pensamos la utopía un poco apelando al pasado, ¿no? Apelando a lo que fuimos, a lo que hemos dejado de ser y a lo que a lo mejor nos gustaría un poco reconstruir, ¿no? Sin caer en que vamos a regresar al pasado idílico, ¿no? Porque tampoco, también quién sabe cómo habrá sido ese pasado idílico, ¿no? Pero siempre el pasado como una fuente de inspiración. Eso es parte de la condición transmoderna en América Latina, ¿no? Es decir, es una modernidad atravesada por otras racionalidades que no es solamente la racionalidad occidental, ¿no? Ahora, también habría que decir que en Europa, pues no todos son modernos, ¿no? Como que también nos vendieron mucho esa idea de que la modernidad, sobre todo en Occidente, pues es una modernidad que llegó a todo mundo, ¿no? Pues en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, sigue habiendo campesinos, sigue habiendo gente que se persigna al levantarse, que reza, que va a la iglesia, que tiene una vida hasta cierto punto tradicional, ¿no? En España no se diga, hay nacionalidades que están muy ancladas en su propia lengua, en sus propias fiestas, tradiciones, etcétera. Entonces, esta idea de que la modernidad realmente nos avasalló o realmente se volvió dominante, también habría que ponerla en duda, porque ni siquiera en los lugares más modernos la modernidad logró desplazar a la fe, por ejemplo, religiosa. Ahora, por ejemplo, con la cuestión de la pandemia, se ha incrementado muchísimo la cantidad de gente que ha fortalecido su religiosidad o que ha empezado a creer en Dios o que ha apelado a Dios o que ha incorporado elementos de la vida tradicional porque, pues, ante una situación de incertidumbre, de riesgo, pues uno se agarra de lo que hay, ¿no? Y entonces hasta la gente más creyente o que tiene más fe en la ciencia, una vez más apeló a elementos pues místicos y sagrados, ¿no? Para enfrentar esta situación en la que estamos, ¿no? Entonces, también la modernidad tiene sus claroscuros, sus ambigüedades, pero definitivamente seguimos metidos en ella, ¿no? No sé si ha sido el momento de trascenderlo, como decían los posmodernos, pero por otro lado, sí hay que reconocer que la modernidad no ha, tampoco fue lo que nos prometieron, ¿no? Hasta ahí lo dejaría. No sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario, duda, participación, ¿no? Y si no, como para ir también. Guillermo. Gracias. Una cosa que, bueno, obviamente estamos apenas empezando y es un concepto complejo. Pero yo siento, y no solo por la charla de ahorita, pero en general quienes estamos como de este lado del asunto, que creo que a veces sale demasiado fácil echar a la culpa de todo al capitalismo, ¿no? Y entonces un poco entender hasta dónde el problema es el capitalismo y hasta dónde es otra cosa, ¿no? De pronto mencionaste hace unos minutos que hay cosas que son precapitalistas, ¿no? Que también son problemáticas, ¿no? Y hay cosas que vienen de otro lado. Entonces, creo que nos haría bien entender eso, ¿no? Está bien, el capitalismo es tremendo, es destructivo, nos va a llevar al final de todo, y no solo se acaba el capitalismo, nos acaba con cada quien que está vivo, pero creo que no es todo culpa del capitalismo, ¿no? Suena como una salida demasiado fácil, pues, ¿no? También hay cosas que tienen que ver con otras cosas, tal vez que tienen que ver más con el colonialismo. Me pongo a pensar, por ejemplo, en cómo actitudes que ahorita se llaman como el modernismo,
seguramente las tenían también los invasores romanos, ¿no? El imperio romano se forma ante una imposición de unos valores también en una parte importantísima del occidente, ¿no? En su tiempo. El mismo imperio azteca, ¿no? Impone, destruye y se sienten superiores a los otros seres, ¿no? Todo esto, tal vez ahora decimos que es capitalismo. Ahí no era todo el capitalismo, pero se daba de todos modos, ¿no? Entonces, sería interesante como ir como, en otro momento, ¿no? Ahorita ir como tratando de entender esto. Si quitamos capitalismo, esto sí se puede quitar, pero esto queda, ¿no? Entonces, aguas con lo nuevo que podemos construir para no caer otra vez en las mismas cosas, ¿no? Claro, estamos soñando una utopía que todavía está, ¿no? Pero ¿cómo hacerle para no caer en lo mismo con lo que se transforme, ¿no? Esa es la pregunta fundamental. Sí, no sé si alguien más iba a comentar algo más o... No, hasta ahorita no. Si quieres contestar. Okay. Si Gabriel va a comentar sobre lo de Guillermo, adelante. Sí. Vas, Milton. Sí, gracias. Bueno, sí, coincido totalmente, ¿no? Creo que de repente el capitalismo lo hemos convertido en el monstruo. Bueno. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Digo, esto sería a propósito de lo que ahorita me comentas. Voy a decir algo que no sé si estarán de acuerdo o no, muchos o muchas de ustedes, pero justo lo discutía hace poco con un compañero economista, justo, y él me decía algo que, bueno, en realidad no es una idea mía, ¿no? Sino que más bien él me decía, ¿no? Y yo quisiera compartírselas a ver qué piensan. Y él me decía, estábamos debatiendo sobre este tema de la pandemia y las vacunas, y él me decía algo que me pareció muy interesante, aunque también lo relativizaría un poco, porque ahí tengo un contraejemplo, ¿no? Pero bueno, me decía, yo estaba criticando, ¿no? Este monopolio capitalista de las vacunas, ¿no? De las farmacéuticas, de que no liberan las patentes y de que eso estaba generando, pues, una desigualdad en el acceso a las vacunas, etcétera, ¿no? Todo este debate que creo que han visto que se ha dado por ahí en varios lados. Y él me decía, bueno, si no hubiera una competencia capitalista por el desarrollo de las vacunas, tal vez estas vacunas no se hubieran desarrollado tan rápido, ¿no? Porque las empresas, las farmacéuticas compitieron entre sí para ver cuál desarrollaba más rápidamente una vacuna. Digo, independientemente del posicionamiento que podamos tener sobre las vacunas, yo sé que hay quienes no comparten la idea de las vacunas, o sea, que de per se tienen una postura antivacuna o que no están dispuestos a llevarse a la vacunación, pero él me decía eso, algo que sí genera la dinámica capitalista es la competencia, y la competencia genera, intensifica o acelera los procesos de producción, ¿no? De desarrollo tecnológico. Todo mundo quiere llegar primero a la meta, ¿no? Entonces, sí, el capitalismo es destructivo y avasallante, me decía él, pero también al mismo tiempo, en ciertos momentos, puede generar algo como vacunas súper rápidas que en otro contexto hubieran tardado 14 o 15 años, ¿no? Que es el tiempo promedio en el que se desarrolla una vacuna para atacar un virus, ¿no? Entonces, él me decía, hay que relativizar, o sea, él me decía, bueno, yo también estoy en contra del capitalismo, pero también es justo reconocer que en ciertos contextos la lógica del capital puede, digamos, ayudar a la humanidad a salir de una situación como la que estamos ahorita a través, en este caso, de las vacunas, ¿no? Y bueno, yo le debatía y le decía, bueno, pero ahí está el caso de Cuba, ¿no? Donde están ya a punto de tener también una vacuna y no lo están haciendo bajo la lógica de lucro o de que sea una empresa privada que lo que quiere es ya tener sus vacunas listas para lanzarlas al mercado. Es más bien una perspectiva de Estado, ¿no? Donde lo que el Estado está haciendo es producir sus propias vacunas para su propia población, no con el ánimo de venderlas y de lucrar con ellas, ¿no? Pero me decía él, de todas formas eso no se explicaría, o sea, porque a lo mejor en Cuba no están funcionando las vacunas de manera como están funcionando en un país donde es una farmacéutica la que está desarrollando las vacunas, pero también el Estado cubano está compitiendo en el tiempo por generar las vacunas lo más rápido que se pueda para no depender de las vacunas que más rápido han generado las farmacéuticas, ¿no? Es decir, finalmente también está en esta lógica de competencia global
lo más rápido que se pueda generar su propia vacuna, porque además tienen el tema del bloqueo y saben que a lo mejor sería difícil para ellos acceder a vacunas de Pfizer, por ejemplo, ¿no? De los países más importantes metropolitanos, ¿no? Entonces, en fin, eso me hacía reflexionar un poco y lo traigo a colación un poco ahorita de que lo que menciona Guillermo, ¿no? Efectivamente, habría a lo mejor que relativizar en ciertos contextos o en ciertos momentos esta lógica de esta perspectiva de que el capitalismo solo es negatividad, es todo lo nefasto. Y bueno, hasta el propio Marx decía, ¿no? En algún momento que el propio desarrollo del capitalismo aceleraba, digamos, los procesos de producción y que esto también era benéfico para la humanidad, que el problema no era ese, sino el problema era la propiedad en manos de unos cuantos de estos medios de producción, ¿no? En fin, quería poner ese ejemplo un poco a propósito de lo que decía Guillermo. Muchas gracias. Gracias. Luis, levantaste la mano. ¿Quieres comentar ahorita algo? Ajá, un poco en el sentido que estaba diciendo Gabriel, sobre el internet, sobre el desarrollo de los medios de comunicación, que hoy en día permite que conozcamos una realidad de un lugar que ni siquiera conocemos, ¿no? Que está aislado, que está incluso incomunicado, ¿no? Pero existen los medios para poder acceder a eso, ¿no? Acceder a su cultura, a su lengua, a sus costumbres, cuando en otro sentido no lo hubiéramos podido. Bueno, en el tiempo que me tocó a mí vivir de joven, un poco más joven, pues esto era imposible, ¿no? No había medios, pues eran muy caros, era muy costoso, la gente no tenía ese acceso. Hoy sí lo tienen, ¿no? Y podemos conocer realidades que no conocíamos, ¿no? ¿Cómo no fetichizamos todo lo que viene del capitalismo? ¿Cómo hacemos eso? Y un poco lo que decía también sobre este pasado glorioso, no sé si lo dijiste así, un pasado al cual queremos regresar, pero pues ya no está allí, pues, o sea, es un presente distinto, ¿no? ¿Cómo combinamos las cosas que puede tener de bueno el capitalismo o las cosas a las que hemos podido acceder a través del desarrollo capitalista con las buenas prácticas, no sé, con las buenas o no sé si con las buenas prácticas, no sé si decirlo así, ¿no? Creo que justo ese sería el reto, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo vean ustedes. Donna, ¿quieres? ¿Estabas pidiendo la palabra? Sí, sí. Bueno, como no estoy tan dispuesto a concederle nada al capitalismo, en este ejemplo que ponías, Gabriel, de la competencia para la vacuna, es que todos sabemos que las farmacéuticas de por sí trabajan en competencia, ¿no? Y eso hace que de repente las patentes sean algo tan codiciado y que las medicinas nos cuesten tan caras o que no estén disponibles para todo mundo. Pero en este caso de la pandemia, creo que sí ha habido ejemplos de colaboración entre farmacéuticas, porque se han visto, o sea, la economía ha caído tanto que la urgencia de la vacuna y la urgencia tanto médica por cuestiones de salud como económicas es tan imperante que que algunas farmacéuticas se han visto obligadas a colaborar, ¿no? Y eso creo que hace más eficiente todavía el proceso de producción, más que la competencia. En este caso se ha visto, creo, ahorita no tengo los ejemplos claros, pero sí he escuchado reiteradamente de farmacéuticas grandes que están colaborando tanto en el envasado. Bueno, aquí en México lo hemos visto, ¿no? Que estamos envasando que es la AstraZeneca, ¿no? O una de estas vacunas, la estamos envasando aquí y eso no hubiera sido posible en otro contexto, ¿no?
Entonces ahí creo que, que sí, la pandemia nos ha dado ejemplos también de cómo la colaboración puede volver más eficiente el proceso de producción, más que la competencia necesariamente. Y viene lo que decía Guillermo hace rato de cómo no nace todo con el capitalismo, ¿no? O sea, no es el origen del mal. Y creo que por eso esa es la importancia de hablar de la modernidad previamente al capitalismo, porque es lo que le da la mano al capitalismo para traerlo, ¿no? O sea, todo empieza a cambiar con ese pensamiento moderno que tradicionalmente se reconoce que empieza como por Descartes y esa época, ¿no? O sea, de allá, de entonces para acá, aunque Dussel lo ubica antes, ¿no? Hasta la Nueva España, ¿no? Lo ubica al final de la colonia, el racionalismo. Pero bueno, creo que es justamente el pensamiento moderno la importancia, porque es lo que trae, lo que permite esta entrada de las condiciones que generan el capitalismo. Por ahí, eso era lo que quería opinar. Saludos, Mari. Bienvenida, María. Yo siento que el debate se está poniendo sabrosón. A ver si alguien más quiere comentar algo. ¿Está bueno? María, nada más para comentarte que ya fuiste el primer comentario que escuchamos fue tu escrito, ¿no? De lo que tú reflexionaste y me mandaste. Entonces, hemos estado dialogando sobre el video y el material que nos compartieron. Y bueno, pues no sé si tú también quisieras añadir algo más. Ay, perdón, es que sí, estaba como en un conversatorio, tenía muchas ganas de estar desde el principio porque sabía que había como mucho que debatir, creo yo, ¿no? O sea, nada más como, no sé, estoy desfasada y no he escuchado a todas las compañeras y compañeros que han participado. Pero un poco, yo he estado como pensando mucho en este concepto del buen vivir, estando pues aquí en la comunidad y estando rodando la película en Honduras, con estas mujeres lencas y dicen, pues no es un buen vivir, es un sobrevivir, ¿no? Entonces, como este concepto está como tan romantizado también, pero que le atraviesa un montón de broncas que tienen que ver con esta cuestión de la modernidad, de la colonización y que, pues sí, hablamos de, ay, el buen vivir de los pueblos, ¿no? Y de repente, pues llega así, el buen vivir es tener dinero para comprar los agroquímicos y para sacar la cosecha lo más rápido posible y todo porque nos está invadiendo este sistema, ¿no? Entonces, a mí me deja reflexionando, me hubiera gustado mucho como escucharles en estas reflexiones, pero prometo que en la siguiente sesión voy a estar. Quedó grabado, así que podemos verlo más detalle, ¿no? Más adelante. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Que tenga algo de lo que hemos estado platicando que quisiera? ¿Tona, otra vez? Levantaste la manita. Perdón, ya se me había dormido la mano de tenerla levantada. No, era desde la vez pasada, no estaba pidiendo ahora. Solo Sofía, sí. Creo que Sofía. Bueno, como nadie más se anima, pues yo, o sea, soy más del equipo de Tona, en el sentido de que no le quiero conceder nada al capitalismo, ¿no? O sea, yo sí creo que pues es un sistema que realmente nos lleva a la destrucción y no hay más. Y se lleva a la destrucción a sí mismo, ¿no? Y en eso es como una fiera, un animal herido de muerte que es más peligroso todavía cuando está en estas crisis, cuando está en estos momentos, ¿no? De que se tiene que reconfigurar para poder seguir sobreviviendo, pero yo lo que me ayuda a veces como a pensar que el capitalismo son las relaciones que se generan en el sistema, o sea, son relaciones sociales, ¿no? Y detrás de esto una lógica muy particular que es
eso, la lógica de la ganancia máxima, de la acumulación al infinito, como decía Gabriel, ¿no? La acumulación incesante del capital, y ese es el único objetivo, no hay otro objetivo. Y creo que esto entonces genera un tipo de relaciones sociales y entre los humanos, y entre los humanos y los no humanos, ¿no? Y entre los seres humanos y la naturaleza, que tiene esta misma lógica de explotación así al máximo, ¿no? Para generar como este proceso de acumulación del capital. Entonces, el capitalismo, digamos, no son los productos, no son las vacunas, no es que si nos sirve o no sirve el internet o ciertos elementos, ¿no? Que podemos incorporar y beneficiarnos de eso. El capitalismo son las relaciones, y estas son las que habría que como desmontar, en las relaciones que se generan a partir de una racionalidad y una lógica que lo único que busca es la ganancia permanente, infinita, incesante, y no hay más, no hay, o sea, de eso se trata el juego. Entonces, como que ahí es donde yo creo que se puede ir desmontando, y como también por ahí dice Gabriel, como hay experiencias, ¿no? Como no tenemos que esperarnos a ti, tirar el capitalismo todo junto y de un día para otro, sino que podemos ir construyendo desde abajo como otro tipo de relaciones que no sean capitalistas, a pesar de que no podemos estar fuera del capitalismo. O sea, el capitalismo estamos ahí, pues, porque una de las, digamos, premisas del sistema capitalista y la manera en que funciona es como que uno no puede sobrevivir si no es vendiendo algo, ¿no? Y vendiendo tu fuerza de trabajo, sobre todo, ¿no? O sea, nos vendemos a nosotros mismos, nos convertimos en mercancías, entramos al mercado. Entonces, el capitalismo funciona siempre y cuando todo esté girando en el mercado, y nadie está fuera completamente, ¿no? No estamos fuera, pero sí lo que podemos hacer es como empezar a construir como otro tipo de relaciones que no pasen por ahí, no pasen por esta lógica y no pasen por la explotación o ni siquiera como por el mercado. O sea, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para irnos desvinculando un poquito, no sé, eso es como la reflexión que me trae este debate. Gracias. Guillermo, y después Tona, levantaron la mano. Hola, sí, quería un poco aclarar mi inquietud. O sea, mi pregunta, y es una pregunta que me hago, no es un enunciado para nada, es no es cuestionar si el capitalismo es o no malo y si hay que erradicarlo, por supuesto. Pero ¿qué hacemos con esas cosas que no son por el capitalismo, que también son problemáticas? O sea, porque parece que estamos en una actitud en general, así que es una varilla mágica, aniquilamos capitalismo y todo va a estar bien, cuando sabemos que así no es, ¿no? O sea, regresando a culturas anteriores, ¿no? Había esclavitud y explotación en otras culturas precapitalistas, ¿no? Había, me pongo a pensar en cómo los mismos aztecas, ¿no? Se sentían como en el ombligo del universo, que también es una forma de una especie de androcentrismo cabrón, ¿no? Estoy pensando también cómo, yendo más atrás, parece que el Homo sapiens exterminó a otra raza que era también humana, porque la sentían inferiores. Parece que es una teoría que está saliendo ahorita, ¿no? O sea, parece demasiado fácil decir, nada más quitamos esta cosa que se llama capitalismo en nuestras vidas y ya seremos felices para siempre, ¿no? Y de pronto estamos como echándole toda la culpa al capitalismo, y no quiero decir que hay cosas bondadosas sobre el capitalismo, eso para mí es otra historia. Son las cosas que están fuera del capitalismo que también son problemáticas, ¿no? Incluso, yendo más cerca, sabemos demasiado bien que en muchas luchas de izquierda, radicales, hay un tremendo machismo, ¿no? Incluso hay violencia de género bien fea, ¿no? Entonces estamos tratando de cambiar el mundo, pero estamos repitiendo patrones que también son negativos. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado con ser demasiado, pintar la cosa demasiado fácil, pues, ¿no? Todo lo malo está en el capitalismo, y si quitamos el capitalismo ya seremos felices, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo que hay que quitarlo, hay que erradicarlo, pero ¿qué hacemos después y cómo construimos algo para no repetir esas cosas que parecían que estaban en el capitalismo, pero están metidas en otras partes de nuestra forma de percibir el mundo, ¿no?
Esa es la pregunta. No, no es para responderla ahorita, es nomás para meter ruido. Yo me animaría a comentar algo, si hay nadie más. No, adelante. Bueno, creo que está bien padre esta discusión, está sabrosona, ¿no? Porque hay como diferentes posturas y eso, pues sin duda alguna enriquece. Yo, bueno, coincido en varias cosas. Por ejemplo, sí, creo que sí es importante reconocer, ¿no? Y creo que en tanto Tona como Guillermo y Sofía, yo vería que coinciden en este punto, que es el punto de que previo al, o sea, vamos, tal vez hoy día el capitalismo sí es la fuente de la mayoría de nuestros males, pero no quiere decir que todos nuestros males provengan solo del capitalismo, porque como ya se decía, efectivamente la modernidad proviene, o sea, la modernidad es precapitalista, la modernidad hace posible al capitalismo incluso, ¿no? Y se exacerba y se mundializa y se globaliza en el capitalismo, pero la racionalidad instrumental moderna, etcétera, es previa al propio capital, ¿no? Y yo creo que una primera gran fractura que hay en la humanidad es precisamente esta fractura entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y eso se empieza a gestar desde la propia modernidad, ¿no? Es decir, no somos parte de la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra, la naturaleza es mi exterioridad y está ahí para satisfacer mis necesidades, mis, etcétera. Eso ya estaba antes del propio capitalismo. Y creo que hoy día, pues creo que en lo que la mayoría coincidimos desde los diferentes horizontes de la izquierda, en los que podamos coincidir, bueno, en los que nos podamos ubicar, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que estamos en contra del capitalismo, o nos declaramos anticapitalistas. Y creo que eso es algo en lo cual los diferentes sectores de la izquierda de alguna o de otra manera han confluido, ¿no? Aunque hay algunos que sí se ubican en la izquierda, pero también no están en contra del capitalismo, lo cual, bueno, puede ser un poco problemático, pero, bueno, finalmente son posturas, ¿no?, que ellos han definido, ¿no? Digamos, los socialdemócratas, por ejemplo, ¿no?, que dicen, pues, bueno, no podemos derribar al capitalismo ahora, vamos a buscar un capitalismo más bondadoso, ¿no?, menos agresivo, pero nos ubicamos en una postura izquierdista, ¿no? Creo que uno de los problemas que ha habido, o al menos así lo veo yo, no sé si ustedes estarían de acuerdo, pero yo al menos lo percibo así, es que estamos un poco de acuerdo en lo que no queremos. No queremos el capitalismo, y en lo que no necesariamente estamos de acuerdo, y creo que falta mucho trabajar, es en qué sí queremos. Es decir, ¿cómo sería ese mundo poscapitalista, o no capitalista, o anticapitalista que quisiéramos construir? Y que seguramente ya se está prefigurando y configurando en muchas organizaciones, en muchas comunidades, etcétera. Pero vamos, el hecho de que en una comunidad digan, bueno, aquí solamente rifa la comunalidad y aquí no hay, todo es comunitario, etcétera, eso no significa que esa comunidad esté fuera del capital o que no haya mercancías de tipo capitalista al interior de esa comunidad. Claro, a lo mejor la lógica de circulación de esas mercancías es distinta a alguien que va a una ciudad al Walmart, ¿no? Pero finalmente hay cierta presencia de la lógica capitalista. Entonces, algunos dirían, bueno, es que ese debate de los marxistas de cómo vamos a construir un mundo no capitalista o la sociedad poscapitalista desde los pueblos originarios no es un tema que debiera debatirse, ¿no? Porque nosotros ya tenemos un mundo no capitalista. Bueno, no lo sé, yo lo problematizaría un poco y creo que definitivamente el capitalismo seguirá estando ahí aunque no queramos verlo, ¿no? Es un poco a veces como el juego de los niños, ¿no? No porque nos tapemos los ojos deja de existir lo que está allá afuera, ¿no? Y bueno, yo quisiera poner un contraejemplo que para mí es como un poco doloroso, ¿no? Yo actualmente vivo en Morelos, pero he vivido por unas temporadas en Tlaxcala, bueno, viví algunos años en el estado de Tlaxcala y cuando llegué a ese estado, encontré o tuve mucho contacto, pues ya mucho más directo, con algo que ya se sabe que existe en el estado de Tlaxcala, pero que yo solo lo había escuchado a nivel mediático, ¿no? Que es el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. No sé si ustedes han escuchado, saben, ¿no? Que incluso a Tlaxcala se le considera como la cuna internacional casi casi de la trata de mujeres, ¿no? Y para mí fue muy doloroso ir entendiendo o ir comprendiendo cuando platicaba con la gente que quienes practican la trata, o sea, los tratantes,
pues son personas de las comunidades indígenas, de las comunidades nahuas que viven alrededor de la Malinche, ¿no? Entonces, ahí me decía la gente, es que esta idea que tú traes romántica de los indígenas que son todos buena onda y demás, bueno, un poco, obviamente estoy simplificando la discusión, pero me decía, no, dice, aquí los tratantes son hombres, ¿no? Son hombres de las comunidades indígenas, no es el capitalista ya que está en su fábrica, sino que desgraciadamente, y eso me costó trabajo entenderlo, y rompió un poco también mi idea esta de la comunidad indígena, y bueno, es un problema, es un fenómeno muy complejo, no quiero ahora para nada satanizar, ni mucho menos a estas comunidades, pero es evidente que en estas comunidades se han interiorizado y se han reproducido estas lógicas, porque la lógica de los tratantes es una lógica pues, capitalista, ¿no? De apropiarse del cuerpo de las mujeres y explotarlo lo más posible para sacar de él la mayor cantidad de ganancias a través de la explotación sexual. Y son personas de las comunidades que están, incluso me llamaba mucho la atención saber que en estas comunidades las no solamente son los tratantes o los estos que les llaman padrotes o chulos, sino que toda la red familiar opera en función de ello, es decir, la abuelita, la mamá, la esposa, todo mundo sabe, ¿no?, que a qué se dedica el papá, ¿no? Y son parte de esa red, incluso son cómplices de esa propia red, ¿no? O incluso cuando ha habido redadas, ¿no?, para tratar de atrapar a estos personajes, ¿no?, que son como muy ubicables, pues la gente sale a protegerlos, ¿no? Se han atrincherado, y han hecho casi resguardos para que la policía no entre a capturarlos, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo estas lógicas capitalistas también pueden interiorizarse de una forma exacerbadamente violenta y deshumanizante en el seno de las comunidades, ¿no? Y estas comunidades son muy tradicionales, ¿no? Por ejemplo, son personas, los tratantes, los proxenetas, son personas que incluso tienen relaciones de compadrazgo y de padrinazgo con buena parte del pueblo. Claro, ellos han construido esas relaciones, ¿para qué? Pues para que la gente tenga lealtad con ellos, ¿no? Y no los delaten, no los denuncien, o les avisen si va a llegar la policía, etcétera, ¿no? Entonces, son personas que pagan la fiesta patronal, son personas que apoyan en la fiesta del pueblo con dinero, o sea, son personas ancladas en la tradición, o sea, que son muy tradicionales y que no por tradicionales son ajenos al mismo tiempo a esta lógica capitalista, ¿no? Entonces, digo, obviamente no quiero generalizar, ni mucho menos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todas las comunidades indígenas sean así, para nada, pero sí en este caso a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Llegar a encontrar este tipo de relaciones, y en donde incluso me di cuenta que esta idea de los tratantes no es una idea tan alejada del imaginario o de las aspiraciones de mucha gente, es decir, muchos hombres en Tlaxcala que no son tratantes, admiran a los tratantes y quisieran ser tratantes, ¿no? Incluso los niños, ha habido ejercicios que han hecho estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala con los niños de esas comunidades para preguntarles o que dibujen qué les gustaría hacer cuando sean grandes, y los niños de la escuela te dicen, yo quiero ser chulo, yo quiero ser tratante, yo quiero ser padrote, como mi papá, como mi tío, como qué sé yo, ¿no? Como mi padrino. Entonces, ¿cómo logran penetrar estas perspectivas, estas visiones del mundo en lo comunitario, ¿no? Y cómo incluso lo comunitario puede terminar también siendo funcional a este tipo de lógicas tan depredadoras, ¿no? Lo pongo como un ejemplo límite, tal vez, ¿no? No para nada quiero decir que esto sea generalizado, ni mucho menos, pero ¿hasta dónde puede llegar la perversidad del capitalismo para también apropiarse de lo comunitario, refuncionalizarlo desde su lógica, ¿no? Bueno, era un comentario que quería hacer nada más como para provocar un poco la discusión, pero créanme que lo que les cuento es real, lo he hablado con las personas, lo he leído en algunos trabajos que se han hecho, e incluso he discutido con personas que, por ponerles rápido un ejemplo, hace poco estaba yo en un seminario, un diplomado en Tlaxcala, hace como 2 años, y cuando se trató el tema de los tratantes, una de las personas en el diplomado decía, yo admiro a los tratantes, quisiera ser como ellos, ¿cómo le hacen para controlar a tantas mujeres al mismo tiempo, ¿no? Y se armó un debate ahí terrible, ¿no? Y después me empecé a dar cuenta que mucha gente pensaba como él. Claro, tampoco quiero decir con esto que todos los tlaxcaltecas sean padrotes, ¿no? Para nada. También sería, porque se ha construido mucho este estigma, ¿no? Esta idea de que Tlaxcala todos son
padrotes, todos son, no, no se trata de eso tampoco, pero sí es cierto que hay mucha gente. De hecho, el último estudio que hizo el Centro Fray Julián Garcés para los Derechos Humanos, que trabaja estos temas de trata en Tlaxcala, encontró que de los 60 municipios de Tlaxcala, en 45 hay presencia de tratantes, ¿no? Aunque el epicentro de la trata está principalmente en San Pablo del Monte, en Tenancingo, en dos o tres municipios, ¿no? Donde mucha gente se dedica a eso, pero hay presencia de estos tratantes en otros lugares. Y son tratantes que no solamente secuestran y explotan a mujeres mexicanas, también a mujeres de otros países, incluso centroamericanas, ¿no? Entonces, a veces es difícil y doloroso darnos cuenta de este tipo de realidades, que uno a veces como que no las quiere ver, ¿no? Y dices, no, eso no pasa, ¿no? Eso es, en las comunidades no puede pasar esto, pero sí pasa también, ¿no? En el ámbito comunitario. Hasta ahí lo dejaría. Gracias, Tona. ¿Querías hacer algún aviso o algo? Bueno, sí, un comentario sobre lo que decía Gabriel, ¿no? Porque este caso que de Tlaxcala, ¿no? O sea, yo no conocía los detalles, sabía esta cuestión de la trata y que es como la capital mundial de la trata y todo, pero hasta ahora, conociendo los detalles que nos estaba comentando Gabriel, me de repente no me parecía tan lejano a la cuestión de la esclavitud en África, ¿no? Es creo que la misma dinámica, porque también la esclavitud originalmente pues es practicada por los mismos pueblos africanos sobre pueblos africanos más del interior, ¿no? Entonces son ellos mismos los que venden a otras personas hacia los tratantes de esclavos, ¿no? Y es el origen mismo del capitalismo, ¿no? Entonces está como constante esa forma de deshumanizar para convertir en mercancía, ¿no? Al mismo ser humano. Pero no, nada, era ese comentario. Nada más. ¿Alguien más? Bueno, nos quedan escasos 10 minutos. No sé si alguien más quisiera compartir alguna reflexión. Se acaba de venir también Liliana. No sé si antes de darle la palabra a ella y nos pueda dar un poquito de, bueno, anticiparnos que la próxima reunión que tendríamos sería el taller que ella va a dar. Pero bueno, pues antes de eso y de los últimos avisos, ¿no? Del seminario en general, no sé si alguien quisiera compartir un último comentario, o si tú quisieras, Milton, cerrar con alguna idea, ¿no? Con la cual vamos a hilar, ¿no? Después, ¿cómo cerraríamos ahora esta sesión? Sí, pues igual cerraría yo con un comentario final, nada más, bueno, agradeciendo todas sus intervenciones, sus participaciones, creo que han sido muy enriquecedoras. Pedirles que estén atentos y atentas a la siguiente actividad, que va a ser otro video para discutir los siguientes conceptos. Yo sé que este es un debate muy amplio, muy complejo, nos podríamos llevar casi un seminario en cada uno de ellos, pero bueno, la idea es pues entrarle un poquito a ellos y tener al menos algunas ideas, algunas perspectivas, pues bueno, no es una discusión que obviamente no se agota aquí. Entonces, pues nada más recordarles que pues para la siguiente vez, en 15 días, pues nos estaríamos viendo para discutir los siguientes conceptos y categorías que se plantearon por ahí en el temario, y proponerles esto, pero si quieren hoy para ya no robar más tiempo, lo podemos a lo mejor retomar la siguiente vez, está la propuesta de hacer como una serie de actividad final dentro de este módulo, dentro de lo que es el módulo 1, relacionada con los conceptos que aquí estamos discutiendo y que vamos a seguir discutiendo en las siguientes dos sesiones, y la idea sería que en la cuarta sesión se pudiera presentar un pequeño trabajo que yo le he llamado de investigación comunitaria, en donde ustedes pudieran un poco tratar de poner en práctica un poco esta discusión que hemos estado teniendo aquí, pues para hacer un material que fuera parte de su propio trabajo de comunicación. No sé exactamente si lo que hagan sea cuestiones digitales, cuestiones audiovisuales, radio, etcétera, pero si pudieran hacer un material que
fuera retomando, por un lado, lo que aquí se está discutiendo, pero también las realidades en las que ustedes están involucrados e involucradas, y pudiera compartirse ya como producto de este módulo en la última sesión, dedicar solamente a compartir estos materiales que bien pueden ser pues un podcast, un video, un texto, una cápsula radiofónica, qué sé yo, cómo tratar de traducir esta discusión o articular esta discusión con que hemos estado teniendo con lo que pasa en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras organizaciones o comunidades, para tratar de ponerlo eso en un material de comunicación. Pues es un poco la petición, pero lo podemos seguir platicando la siguiente, y pues entonces yo hasta ahí lo dejaría. Bueno, gracias, Gabriel. Bastona. Bueno, nada más, ahorita aunque estuvimos pocos del seminario, varias personas ya después verán este video grabado y seguramente también tendrán ganas de compartir algo, así que recordar que dentro de la plataforma hay un botoncito ahí dentro de cada sesión en donde también nos pueden compartir videos, documentos, opiniones, comentarios, como para seguir enriqueciendo, ¿no? Para quienes no solo estuvimos el día de hoy aquí, sino quienes los vean este video después, pues también tengan la oportunidad de tener ahí un espacio para ir pues opinando, ¿no? Retroalimentándonos. No sé si Tona quieras decir algunos avisos dominicales. Sí, tengo unos avisos rápidos sobre la página, pero igual como está ahorita Ileana y va a llevar el taller, si quiere dar algún aviso breve, rápido, sobre qué es la próxima semana, ahorita les muestro el calendario, pero por ahí anda Ileana. Bueno, pues buenas tardes. Buenas noches a todos y bueno, pues brevemente en los últimos dos minutos que creo que quedan del tiempo de esta sesión, pues solo presentarme. Soy Ileana Moroz, yo también estoy en Oaxaca, en los Valles Centrales, y bueno, como dice Tona, voy a facilitar el taller de análisis de nuestras prácticas en comunicación comunitaria. Entonces, bueno, el aviso es que empezamos el lunes y por ahí ya van a estar las actividades, la dinámica. Bueno, como ya hubo la presentación de los módulos, yo rápidamente les voy a decir que lo que vamos a trabajar desde el taller va a ser todos los aspectos metodológicos, que también a la par de toda esta historicidad de lo que se llama ahora de colonialidad o bueno, sí, en este marco en el que estamos, vamos a recuperar todas las propuestas de construcción del conocimiento, de educación popular, todo lo que en este marco de liberación se ha dado desde América Latina, y desde ahí pues vamos a analizar nuestras prácticas, vamos a hacer ejercicios donde pues en el marco también de lo teórico que los módulos van a estar como aportando, nosotros vamos a estar también como construyendo el conocimiento desde las prácticas que hacemos. Entonces, pues eso en general, ahí ya hay una presentación del taller en la página y vamos a empezar pues este lunes, vamos a estar trabajando cada 15 días, va a haber algunas actividades y bueno, ahí en la plataforma va a estar como las actividades a llevar, a hacer, compartir. Va a haber una introducción como complementando un poco lo que Gabriel está compartiendo en este módulo como de conceptos, de teorías, y luego vamos a entrar ya como a las metodologías de las que les hablo y a trabajar sobre la práctica que cada uno hace. Por eso es importante, ya ahí hay unas actividades, es una de las primeras con las que vamos a empezar es presentarse en un foro y decir quiénes son, de dónde son, cómo, qué hacen, a qué se dedican, cuál es su práctica de comunicación que realizan. Y es muy importante también que compartan qué entienden por comunicación comunitaria para ir también sacudiendo un poco nuestras ideas, nuestra mente, que de eso se trata el taller, ¿no? Un poco también para que al final se va a hacer un trabajo, claro, también un trabajo de presentación de acuerdo a su práctica de comunicación comunitaria que realicen,
pero sobre todo también pues para enriquecer la teoría, ¿no? No es que la teoría nos va a dar un marco de acción y explicar la realidad, sino que a partir de la realidad que nosotros vamos a estar leyendo de nuestra propia realidad y contextos, pues vamos a enriquecer toda esa teoría y a construir también un conocimiento propio desde nuestros lugares y colectivamente. Entonces, bueno, pues esa es en general. Gracias, Chiliana. Dijiste el lunes, pero tengo marcado jueves. No, o sea, sí, lunes vamos a trabajar quincenalmente. Entonces, a partir de lunes, ustedes pueden empezar la actividad de presentarse en el foro, pero vamos a tener una sesión cada 15 días, más o menos, presencial o así, bueno, así, en vivo. Y la próxima reunión que vamos a tener para presentarles más el taller a fondo, sí es el jueves 27 a las 4 y a las 5. Ahí me hago las 4 Centroamérica, ¿o? Sí, 4 Centroamérica y 5 México. Entonces el jueves próximo la sesión, ¿verdad? No, pero desde el lunes pueden empezar, porque hay actividades que hacer estos 15 días, ¿no? Hay unas lecturas que propongo, hay unos videos para reflexionar y para compartir. Entonces ahí ya están las actividades para hacer estos 15 días y va a incluir esta sesión virtual con videoconferencia, ¿no? Le llamamos en la parte esta también de plataformas, el jueves 27 a las 4 Centroamérica y a las 5 México. Muy bien. Yo acá creo que les estoy compartiendo mi pantalla. Gracias, Ileana, perdón. Es que quería mostrarles, no sé si qué tanto ya conozca la plataforma, pero mostrarles algunas cosillas que hay aquí. ¿Sí, sí la están viendo por ahí? Sí, sí se ve tu pantalla. Bien, entonces tenemos aquí, estamos en el módulo 1, que estamos, esta es la primera sesión. Pues aquí es ya donde revisaron y esto se lo acaba de poner recientemente el calendario, donde están ya marcadas unas sesiones que es del módulo, luego la siguiente es el taller del que anunció Ileana y luego el segundo módulo y así tenemos cada semana las actividades, ¿no? Ahorita están marcadas solamente hasta el de Gabriel, pero ya próximamente estará todo el calendario completo. Acá están marcados que las lecciones están ya disponibles, como esta lección en línea de Gabriel, la próxima va a estar disponible el lunes 14 y aquí están marcadas. Entonces, no sé por qué no salen con colorcitos, que se ve bien bonito en el original de Google, pero aquí se ve todo en el mismo color en el original. Voy a ver si se pueden ver los colores, pero bueno. Acá abajo hay un par de secciones que no están funcionando todavía, pero creo que van a ser muy útiles porque si ven esta cosa verde, estamos aquí con el técnico intentando resolverlo, pero aquí en la parte verde tendrían que aparecer comentarios que ustedes van haciendo y como todo un foro de opinión, por el momento solo sale esta raya verde y vamos a tratar de resolverlo estos días y también igual este espacio de abajo tendría que darnos información sobre quiénes estamos registrados y de todos los que participamos, todos y todas los que participamos en el seminario, pero por el momento no funciona, pero estos dos espacios creo que nos van a dar mucha capacidad de comunicarnos entre nosotros y nosotras y por ahora lo que está funcionando es parecido a esto que les comento, es no sé por qué, aquí no me está mostrando un signo de interrogación, no sé si a alguien le sale un signo rojo de interrogación aquí al lado. Venía en la foto que compartí en la... Ah, bueno. Sí, entonces... en el chat les había mandado una foto de la pantalla donde se veía un signo de interrogación en un círculo rojo y ahí es donde pueden ir anexando los comentarios, ¿no? Documentos, demás. Entonces ahí donde, en donde está ahorita verde es donde se van a mostrar, ¿no? Exactamente. Ahí en donde está el signo de interrogación rojo, aparece actualmente lo que va a aparecer en la parte verde. O sea, pueden encontrar aquí mismo en el signo de interrogación rojo. Es que lo estoy encontrando en otra ventana y entonces me estoy distrayendo, perdón, porque quiero cambiar a la otra ventana, pero no encuentro la forma. Pero bueno,
Por el momento, si ven el círculo rojo con el signo de interrogación, ahí está el foro oculto, pero lo vamos a poner visible, ¿no? Menos oculto. Era todo lo que quería avisar ahorita. Bueno, pues, si les parece, finalizamos esta primera sesión. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos que estuvimos aquí ahora. Habrá después la oportunidad de que quienes lo vean después se puedan poner al tanto de todo lo que abordamos el día de hoy. Y bueno, pues la cita sería la próxima semana para comenzar también el taller de Ileana. Y nos vemos entonces en 15 días para la segunda sesión de Milton, ¿no? Mientras tanto, cualquier cosa, duda, comentario que tengan, pues les vamos a seguir platicando, ¿no? En el Inter. Y pues, ¿qué más? Pues ya, agradecerles muchísimo. No sé si alguien quiera dar un... O cerramos así, si alguien más quiere decir algo, pues nos vamos. Y les mandaré avisos, ¿no? Recordatorios para que estemos siempre al pendiente de las siguientes tareas y las siguientes reuniones. Bueno, a Guillermo no le quedó muy claro el calendario, espero que dice que luego le averigua. Espero que a los demás y a las demás sí. Oye, una cosita rápida, técnica, Lulú, Tona, sería bueno tomar una foto de esto. Allá la tomé. Allá la tomaste. No se dieron cuenta, pero ya la tomé. Sin pedir permiso, ¿eh? Ajá, ok. Les puedo borrar, les puedo modificar tantito para si quieren, para que no haya problema. La sesión va a estar disponible ahí mismo, abajito de la sesión de Gabriel, de la lección de Gabriel. Esta misma grabación va a estar disponible ahí en ese mismo espacio, abajito. Si la quieren revisar. Va, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos. Gracias, Memo. Gracias, Tona. Gracias a todos. Gracias.